Hola seguidores de Gamit, estamos una vez más en nuestro canal de YouTube para en esta ocasión mostraros cómo es la primera misión de Mother Russia Blitz, un título de Devolver Digital y Le Cartel que tan grandes recuerdos nos han traído gracias a sus toques de beat 'em up de los años 90, juegos como Final Fight, Street of Rage y el mismísimo Dungeons and Dragons. En este título tenemos a nuestra disposición cuatro personajes, cada uno con sus habilidades. Nosotros vamos a escoger el más lento, pero el que más fuerza tiene. Como no queremos spoilaros demasiado la historia, vamos a pasar las cinemáticas, pero ya os aseguramos de que viene totalmente traducido al castellano y la verdad es que no nos ha encantado la manera de cómo lo han hecho. Empezamos ya viendo de qué va a ir el juego, dando toñas a diestro y siniestro. El sistema de juego es bastante sencillito. Tenemos puñetazo, patada para tirar a nuestros adversarios, un botón para esquivar, que también podemos utilizar para emplear, para esquivar objetos, los ataques de nuestros enemigos. Como podéis ver, si nos ponemos encima de los que derribamos, podemos reventarles la cara, literalmente. Otra habilidad bastante interesante es la de poder recargar el puñetazo para pegar un golpe mucho más cargado y fuerte. Esto que veis aquí es uno de los temas principales del juego y quizás la novedad jugable más interesante. El juego gira en realidad al Necro, una droga que es la que en este caso nos puede dar vida. Como podéis ver, cuando encontramos cadáveres convulsionando como ese, podemos inyectarles una jeringuilla y extraer su droga. Pero no, esto, el primer cadáver que encontramos sí que podemos llenarlo lo que queramos, pero no va a ser tan sencillo con el resto. Como podéis ver, suele haber bastantes enemigos en pantalla. Algunos de ellos empezarán a convulsionar y podremos cogerle la droga, pero ojo, que el resto seguirá intentando pegarnos, así que tenemos que tener cierto equilibrio entre rellenar nuestra jeringuilla, que ahora mismo la tenemos al máximo, y esquivar los golpes. También hay bastantes objetos con los que interactuar en los escenarios. Si veis, ahí por ejemplo ahora cogemos el bate y le partimos la cara a ese. Podremos hacer malabarismos con algunos objetos, tirarlos. Cada vez que estos caigan al suelo, perderán algo de vida, así que se acabarán rompiendo. Pero como no, ya veis que podéis volverlo a cogerlos en el aire. Sí, hacer los malabarismos es bastante complicado. La temática, la forma de afrontar el juego nos ha gustado bastante, la forma de hacer los combos. Parece bastante sencillo en un principio, pero hay que hacer combinaciones, puedes levantarlos en el aire, cogerlos y volver a machacarlos con el suelo, recargar el puñetazo y estamparlos contra una pared. Bueno, ya lo iréis viendo a través del gameplay. La verdad es que tirarlos al suelo y reventarles la cara es bastante divertido. El juego es bastante gore en sí. También tendremos la posibilidad de utilizar el Necro no solamente para curarnos, sino para entrar en una especie de estado de furia. Con este podremos hacer fatalities. Mira, ahí lo tenemos. Cada vez que hagamos un fatality, la duración del Necro se verá reducida. Podremos hacer dos por dosis, pero si simplemente nos dedicamos a empezar a pegar a enemigos, durará bastante más. Ahí estamos extrayendo otra vez el Necro hasta que lo tenemos al máximo. Los cuchillos son un arma de un solo uso. Una vez que rajamos a alguien, se mueren. Bueno, cada capítulo se compone de varias escenas. Por norma general hay pocos loading y bastante cortitos, entonces no será nada pesado en ese sentido. Y sí, le partiremos la cara a un cerdo mutante. Esta escena es en las cloacas. Si mal no recuerdo, este capítulo tiene tres partes. En sí, la jugabilidad es bastante parecida en la mayor parte de los escenarios, pero a medida que vayamos avanzando en la historia, vemos que los enemigos que nos encontramos cambian bastante, lo cual nos obliga a cambiar también a nosotros de estrategias. También tendremos un botón de agarrada, con lo cual también podremos realizar distintos ataques, dar un cabezazo, tirarlos, incluso voltearlos en el aire como si fuera un objeto, simplemente. Bueno, estos zombies son bastante lentos, pero llega un momento en que se te tiran a la yugular bastante fácilmente, así que hay que tener cuidado con ellos. Nosotros ahora mismo estamos jugando solamente uno, lógicamente, pero este juego te permite jugar hasta de cuatro jugadores al mismo tiempo, lo cual es bastante divertido. Y para aquellos que os guste putear a sus amigos,
hay un modo fuego amigo. Así que podéis pegaros entre vosotros que no. Que os lo permite perfectamente el juego. Bueno, ahí veis como los cadáveres algunos convulsionan. Los hay que tardan más, los hay que tardan menos. Eso siempre depende de cada vez que los derribemos. Los cerdos sí que suelen estar bastante llenos de droga. Así que suele ser una fuente bastante interesante de ella. Bueno, como podéis ver, a nosotros ahora prácticamente no nos están pegando, pero desde luego costó bastante que nos habituáramos al sistema de juego, porque por norma general los beat'em up son mucho de me acerco, te pego, y como mucho te agarro y demás, pero aquí necesitas bastante reflejos y habituarte un poco sobre todo al sistema de esquiva, que es con uno de los botones. También si pulsamos hacia adelante dos veces podemos echar a correr. Y bueno, dependiendo de los escenarios vemos que son un poquito más dinámicos. Aquí por ejemplo llega un momento en que empiezan a aparecer ratas que nos irán quitando vida poco a poco. Pero hay de todo un poco. Hay un bar mafioso, ahí hemos visto un tren. Zonas un poco más que nos muestran cómo es realmente este universo. Una zona de Rusia muy distópica, donde parece que prácticamente todo ha sido destruido. La verdad es que la ambientación es una maravilla. Y si veis el juego en algún momento, las cinemáticas y las conversaciones, la verdad es que también os vais a reír bastante, porque el vocabulario que han empleado es muy, muy de barrio, por así decirlo. Bueno, poco a poco vamos avanzando en lo que es la historia. Ya podéis ver que los loading no son demasiados ni son muy largos para nada. Y aquí estamos llegando ya a lo que es el primer jefe, que es el fin del capítulo. Cada capítulo tendrá un jefe en el que quedó derrotado de una manera u otra. En este caso es una especie de monstruo mutante que la verdad da unas toñas bastante gordas. Y bueno, aquí vemos que primero hay que derrotar un par de enemigos hasta que se canse de apagar y encender la luz. Y ahí aparece. Cada enemigo tendrá más o menos su forma de derrotarlo. Hay de todo un poco. Los hay que tienes que dispararles y tener cuidado de que ellos no te disparen a ti. Este en general tienes que esquivarlo hasta que se cansa y entonces se inyecta eso. Bueno, aquí es cuando puedes empezar a partirle la cara como quieras. En ese sentido es bastante sencillo, pero bueno, también es el primer enemigo. Lo que sí que os advertimos que en general la campaña es corta, dura unas 4 o 5 horas, siempre dependiendo de nuestra habilidad a los mandos. Y también dependiendo de la dificultad a la que juguemos. No es complicado, para nada. Pero el jefe final sí que nos ha dado bastantes problemas. La verdad es que en ese sentido se han pasado bastante con la diferencia de dificultad. Como podéis ver, usamos más o menos la droga para ir curándonos, para mejorar nuestro rendimiento. Todo depende de nuestro modo de jugar y de la situación en la que estemos. Ahora, los cerdos podemos intentar cogerle algo, aunque aquí veis la dificultad que tiene a veces la de conseguir un poco más de droga para teniendo enemigos cerca. Y bueno, ha caído. Hasta aquí os demostramos el primer gameplay, espero que os haya gustado y hasta la próxima.